dándole la vuelta al mundo, con lo que ustedes dicen. Activo, están activos, den la luz y están activos, no, de verdad. Si no soltamos esto en banda, no están activos. Seguiremos activos con la bendición de Dios, mi gente. De verdad que estamos dando la presión, el contenido está corriendo. Vean la entrevista bien de El Alfa con Alofoque y analicen que los tigres vieron el contenido que yo hice y El Alfa trató de play it off diciendo que tú sabes, tratando de limpiarse y de limpiar al otro también, porque los tigres se cansan de tirarle al Alfa y El Alfa es el que más tiene manejo o el que más tiene miedo, una de las dos, yo no entiendo cuál es, no puede ser las dos, o miedo o manejo, porque si miedo es, tienen pila de miedo, y si manejo es el mejor artista con el mejor manejo de la historia, ¿me entiendes? Te rompimos el carro acá, te rompimos, como que dice, te rompimos el carro a tiro y necesitas un carajo, ya todas esas líneas están pegadas y la canción no ha salido, ni el video, nada, nothing, al contrario, Anuel lo que borró todo, derroche. Y mi gente, mira qué bien tuvo ese intro para yo entrarle de una vez con el Choliseo, que me decepciona. Me decepciona mucho ver no el Alfa todavía con el concierto abierto, no confirmando el sold out con tiempo, sino me decepciona de que muchos artistas paisanos, hermanos de la isla Borinquen van al patio sin mucho poder, como fue el caso de Bad Bunny, que Bad Bunny con Demagogue y Gogu cogió poder, como es el caso de Arcángel, que se echó el país al hombro un tiempo, pero muy beneficiado. Y son bienvenidos con los brazos abiertos, a pesar de que Arcángel, por mucho tiempo, él mismo estaba confundido. Disculpen, mi gente, vieron ahí la esquinita. Estos monos están encendidos. Diciembre, fin de año. Estamos aquí, gracias a Dios. Volviendo al tema. El Alfa, el jefe para el Choliseo de Puerto Rico y todavía no es un sold out. Bien, fine, it's okay, no es un sold out. Hay muchas precauciones, hay muchas reglas. Y ahora mismo no es el mejor momento del Alfa en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tú tienes a alguien como Anuel AAA, digo AA, porque AAA son la batería chiquita. Vamos a dejarlo en AA todavía. Aunque ya él está eliminando la AA porque no tiene ni sentido esa AA. Mi gente. Y al hombre me le están haciendo mala jugada. No veo el apoyo de Farruko. Aunque Farruko, si no va, yo no hago otro contenido más, escríbanlo ahí. Si Farruko no va al concierto del Alfa el Jefe, no hago más contenido del Alfa el Jefe. Ni defendiéndolo ni nada. Haría cualquier cosa, obvio, porque ya yo me debo a ustedes. Pero de yo crear contenido desde cero, con mi propia visión, con mi propio objetivo, en esta ocasión el Choliseo, que eso es lo que ustedes tienen que entender, mi gente. En este canal no estamos de que tendencia, trending, de que honguito, ¿cómo es? Honguito Guá y Abigail, de que se. No estamos en eso, mi gente. Aquí estamos creando contenido, aquí estamos creando tendencia, que es muy diferente. Volvemos al Choliseo. Tienen que estar todo vacunado. Eso fue el mismo sistema del Madison Square Garden. No veo el apoyo de Noriel. Que Noriel, cuando su carrera murió,
el alfa, el jefe, par de featuring, par de vaina. No veo el apoyo de John Z. Que John Z, no es un secreto que cuando John Z cayó, el alfa, el jefe, lo puso en par de featuring también. Mickey Woods, ¿qué es lo que es Mickey Woods? Dime. No siento ese apoyo al alfa, el jefe. A el alfa, el jefe, hay que recibirlo. Como cuando ustedes fueron al patio por primera vez con la pámpara prendida. Brazo abierto, vainita presidente, vainita carro exótico, vainita venga aquí, venga allá, cómo hace esto. ¿Por qué tanta envidia hacia el alfa, el jefe, a esta altura de juego? Porque al principio, cuando el hombre no estaba de nananina, que te voy a ser sincero, era difícil yo poner que el alfa en mi carro, en mi bocina, en mi teléfono, el alfa, el jefe. ¿Tú estás loco? Yo empecé a escuchar el alfa, el jefe, de verdad, fue después de Nicky Jam. Me fui en Cegueta hace como 4 o 5 años. Que tengo ya, que yo digo, no, el hombre es el final, hay que darle banda. El hombre vino, fue para implantar respeto y hacer la diferencia. Ok, ahí todo era amor. Cuando no era el alfa el que vendía los conciertos grandes, cuando no era el alfa que hacía los números 100, 200, 300, 400, medio billón, orgánico, naturalcito. Todo era amor. Y al alfa se lo llevaban los tigres para los conciertos de pinga. Ellos, invitados al alfa, venga, rompa. Que así fue que se hicieron pila de vaina tendencia del alfa. Viña del Mar, vainita, historia. Ahora no. Ahora le tienen la puerta cerrada y le siguen cerrando puertas al jefe. ¿Qué es lo que está pasando, mi gente? ¿Tú crees que es justo que los mismos dominicanos no le dan ese amor, ese calor, ese cariño al alfa, el jefe? Y yo lo entiendo a ellos, por un lado, porque ellos dicen, en su lado también de artista, en su lado también de ego, él no lo hace. Pero esos artistas que piensan así tienen que entender lo siguiente: no están en el mismo nivel, no están viviendo los mismos tiempos. El alfa, el jefe, está muy adelantado al tiempo, mi gente. Muy, muy adelantado al tiempo. Y el que no está adelantado al tiempo, no se la da. Va a ser tarde cuando se la quieran dar. ¿Me doy a entender? Y creo que es el momento de unión. ¿Para qué así el género escala? Porque si se dan cuenta, el género está aquí ahora mismo. Estamos número uno, pero está ahí el género. Lo altita, el género y la vuelta. Cuando agarra así, vamos a poner ejemplo, el alfa, el jefe, Flow Jay-Z, con una Rihanna, un Kanye West, que venga Kanye West con un Big Sean, que venga Rihanna, que esto y lo otro. Eso mismo es lo que tiene que hacer los muchachos y el alfa, el jefe. Te imaginas tú un malo coro. Ya tenemos al Cherry, a Kiko, el Alfa y los muchachos, un equipo. Pero te imaginas tú una pámpara prendida, el Alfa, el jefe, Chimbala, Bulín, Rochi, Lapi, Lírico en la casa, Mozart, Vaqueró, un sinnúmero de artistas. Que si se sientan Lápiz aquí, el Alfa aquí, Foque aquí, aunque no es altita, y todo el que tenga que ver con el género urbano, bye bye, lo contrario. Bye bye, otro sonido. Pero el de los cachos funciona de manera maliciosa, de manera dañina, y los muchachos se llenan de ego, y eso evita a que tengan unión, a que tengan más resultados o resultados más grandes, para decirlo así. Y mi gente,
el Choliseo de Puerto Rico. Yo le deseo lo mejor a el Alfa el Jefe, que no le hagan ningún malo coro, de que antes de este 18 de diciembre se vendan todos los conciertos. También salir en Puerto Rico, olvídate, para los barrios, que es lo que es mío, pup, 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 pup. Y a los Gantel darle su boleto. ¿Me entiendes? Porque es que vuelvo y repito, es como yo le estoy diciendo a ustedes. El que no está vacunado no va para ningún lado. ¿Tú me entiendes? El que no está vacunado no va para ningún lado. Entonces, estos son eventos que se requieren de vacunación. No estoy diciendo que por eso es que el evento está un poco lento. No, yo le dije a ustedes al principio por qué es. Porque le están haciendo malo coro, le están haciendo mala campaña en Puerto Rico y en el mismo Santo Domingo. Entonces, ¿quién paga la consecuencia? El Alfa el Jefe y sus fanáticos. Hay fanáticos que no pueden sentir paranoia, que no pueden saber de que hay 1% de peligro. Mi gente, gracias por el apoyo al contenido, al canal. Y a Dios que bendiga a cada uno de ustedes. Y deseándole lo mejor a el Alfa el Jefe. Que este es el momento de pruebas. Si no se rinde ahora, si no se quita ahora, en poco tiempo será confirmado el máximo líder. Esa es la que hay. Pop-off, dándole la vuelta al mundo.